Hasta ahora su Tour de Francia era un vía crucis. Thibaut Pinot consigue una victoria de honor para terminar la prueba con una nota positiva. El líder del equipo FDJ se adjudica una victoria de prestigio en el Alpe d'Huez, una subida que le sale bien a los franceses, pues se trata de la tercera victoria francesa después de la de Pierre Roland en 2011 y la de Christophe Riblon en 2013. Pinot, quien ha resistido al asalto de Nairo Quintana, se hace con la segunda victoria de etapa de su carrera en el Tour después de Pont-Rentruy en 2012. Los 160 supervivientes toman la salida de esta penúltima etapa hacia el mítico Alpe d'Huez. Es una etapa corta de 110 kilómetros con un puerto, el Col de la Croix de Fer. Sin duda habrá pelea entre favoritos y segundones en las 21 curvas cerradas de la última subida. Pero antes, cuatro hombres se escapan: Lars Bak, Nicolas Hédé, Alexandre Genies y Ramunas Navardauskas. Mientras algunos corredores contraatacan en la mitad del primer puerto, el equipo AG2R La Mondiale rueda para defender el maillot de lunares de Romain Bardet. El francés aspira a sumar puntos en la cima de este puerto de categoría especial. Pero Bardet rápidamente tiene que renunciar a su maillot de mejor escalador porque los favoritos quieren lucha. En los últimos 10 kilómetros de subida, Valverde ataca el primero. Debe permitir que el equipo Movistar trate de aislar a Christopher Froome y un poco más adelante es el colombiano quien lanza una ofensiva. Froome pierde a su último compañero de equipo, Richie Porte, en un nuevo ataque de Nibali. Esta es una visión de lo que será la subida final hacia el Alpe d'Huez. Mientras, todo el mundo se agrupa en la bajada y, delante, Alexandre Genies marcha solo en cabeza. Un grupo de contraatacantes vuelve sobre Genies. Los dos hombres más fuertes son Ryder Hesjedal y su compañero de equipo en FDJ, Thibaut Pinot. Al final, alcanzan y descuelgan a Genies. En el grupo del maillot amarillo, los Movistar utilizan la misma táctica que en la Croix de Fer. Alejandro Valverde ataca el primero, pero pronto será alcanzado por Nairo Quintana. El más fuerte es el colombiano. Adelante, Pinot puede con Hesjedal. Se inicia una persecución entre Quintana y Pinot. El francés resiste ante el colombiano y firma la segunda victoria francesa en la cima del Alpe d'Huez. Quintana ha hecho todo lo posible por descolgar a Froome, pero el británico, apoyado por Richie Porte, limita los daños para adjudicarse, a menos que ocurra una catástrofe, su segundo Tour de Francia. La verdad es que no he tenido muy buena suerte, pero nunca he renunciado, siempre he mantenido la esperanza, nunca he pensado en abandonar. Sabía que hasta esta noche tenía que luchar para ganar una etapa y he conseguido ganar una, por los pelos. Thibaut Pinot consigue una segunda victoria en el Tour de Francia, la primera este año. Nairo Quintana descuelga al grupo del maillot amarillo y termina a menos de 30 segundos del vencedor del día. Hesjedal acaba tercero en la general, Quintana pierde 1 minuto y 12 segundos. No hay grandes cambios en el top 10, Mollema remonta un puesto y se coloca por delante de Mathias Franck. París, los Campos Elíseos y sus adoquines, y sobre todo un bucle final para admirar por última vez los tipos duros de la carretera. Para esta última etapa, la número 21, los corredores afrontarán 109 kilómetros desde Sèvres hasta los Campos Elíseos, una avenida que recorrerán 10 veces antes de la pelea final entre sprinters. A menos que la victoria en solitario de Alexandre Vinokourov hace 10 años inspire al pelotón.